Bueno, chavales, bienvenidos a un nuevo capítulo de Señor Chumbo contra Bin Laden. Como bien sabéis, en el vídeo anterior nos tilteamos un poquito, nos quedamos a nada de 6.000 copas y acabamos tilteando. Así que en el vídeo de hoy quiero alejar al til de mí ya de una puta vez y quiero subir no solo a 6.000, sino más, lo que haga falta. Y lo primero que vamos a hacer, fíjate tú, va a ser subir el caballero a nivel 13, que ya va siendo necesario. Yo creo que esto lo vamos a notar para bien y vamos ya full concentrados a por la primera partida. Hoy no me quiero tiltear, chavales. Bien, primera partida contra Jacob. Vale, a ver, este hombre, bueno, vamos a esperar un poco. Vale, tiene princesa, puede que sea Logbait. Me gusta jugar en estas copas contra Logbait, la verdad. Me gusta. Me parece que es bastante asequible, vale. Tiene mosquetera, pues mira, voy a hacer ballesta defensiva. Voy a hacer ballesta. Quiero abusar un poquito más de la ballesta defensiva. Tiene MK, MK nivel 14, que la verdad jode bastante, la verdad. Vale, bolazo de fuego. Menos mal que hemos subido el caballero a nivel 13 y parece que no, pero nos ayuda muchísimo, ¿eh? Vale, ese espíritu, este cartón me lo mata y el MK pues me jode la ballesta, pero da un poco igual en verdad. Vale, seguramente me tire princesa, qué mal tire ese tronco, princesa. Vale, lo celebra, mi rival que se emociona, pero bueno. Vale, ciclatronquito, es nivel 12 de torre, vale, era obvio que iba a tirar princesa. Nos va a pegar bastante, buen daño, pega dos golpes porque tiré un poquito tarde las arqueras, pero bueno. Si me tira MK adelante, ahora sí que le voy a meter bola de fuego a la mosquetera, sin pensármelo, ¿eh? No lo hace, no lo va a hacer, no quiere precipitarse, quiere guardar el MK para la ballesta, seguramente. Vamos, yo si soy él, haría eso, ¿eh? Ah, lo tira ahí, perfecto. Vale, chicos, toca defender y salir al ataque cuando defendamos ese MK, que realmente es lo que más nos jode. Eso va atrás, así que voy a hacer lo siguiente, voy a dejar que salte, pégale otra y salta aquí y me activo torre, amigo. No, no me lo creo, salta aquí, me activo torre, creo que sí, bien, lo solucionamos con el espíritu, me activo torre y ahora sí, lo que os digo, toca atacar, me cicla tronco encima, vamos a ver qué hace. Tiene élites, buah. Vale, vamos con caballero y tronco. Me los mata, ¿vale? ¡Rápido! ¡Ojo, los Larrys son buenos! ¡Larrys buenardos! ¡El espíritu! ¡No! Se me cayó un ídolo el espíritu. 3, 2, 1, princesa. ¡Ah, MK al puente! Pero bueno, me lo mata de una, ¿en serio? ¡Wow! Vale, vamos con Tesla, vamos con caballero y vamos con tronquito aquí para defender el barril. Seguimos vivos, ¿eh? No me deis por muerto ni mucho menos. ¿Hemos empezado recibiendo mucho daño? Pues sí, la vida es dura. Pero tengo el Tesla ahí y me va a tirar élites. Si protejo bien la ballesta, puede ser muy buena, ¿eh? Vale, tenemos que proteger con unos buenos Larrys. Ah, qué pena. Vale, buena bola por su parte, la verdad. Sabemos que tiene bola de fuego, no lo sabía, no tenía ni idea, pero ahora sí lo sé. Bien, la verdad que esta partida me está costando más de lo que me gustaría, pero bueno. Vamos ahí con espíritu, lo tiramos mal encima, eso va atrás, vale. Chavales, tenemos que espabilar y la mejor manera yo creo que va a ser poner ballesta defensiva, protegerla con toda e intentar salir con otra en ataque. Vale, me regala ahí la princesa, la mosquetera tampoco es que sea muy buena, dale a la mosqui, eso es. Me tira MK al puente, malísimo, ahora es la nuestra, ahora sí, Ahora sí, chicos, ahora o nunca, ahora o nunca. Vale, vamos a preparar Tesla aquí. Puede que me tire élites, puede que me tire los élites. Seguramente lo haga, vale, vamos con tronco. Sí, no, vale, se ha gastado bola. Ahora tenemos que atacar. Con todo, pero con todo a full, Con todo a full, me va a tirar élites. Vamos a proteger la ballesta, va. Me sirve. Espíritu aquí, asumimos daño de la princesa. Vale, lo tenemos bien. ¡No pegué! No me lo creo que ya tenga MK, tío. No me lo puedo creer. En serio, salta aquí, va. Vale, voy a asumir daño. Vamos a hacer esto aquí y esto aquí. Venga, va. Va, que aún se puede. Vamos. Vamos, ballesta defensiva, va. Va, dale, mata a la princesa. Mátala. Hostia, ¿cómo me ha dejado tanto tocar la torre? En serio. Me va a tirar bola, ¿no? Vale, tenemos que atacar por la otra línea. Ya, madre mía. Pero ya, Pero ya. Ya de ya, bro. Vale, atacamos. Bien, me cargo la mosquetera. Nah, esto está perdido. Me tira MK y GG. Psh. Buah, tío, en serio. Que no quiero tiltearme hoy, va.
Va, venga, va, va, va. Defendemos ahí con tronco, ojo, no la tiene. No la tiene hechizo. Va, mosquetera que muere. Vale, seguimos. Me va a tirar MK, ya lo tiene, ¿a que sí? Tronco, madre mía, si es que el tronco me lo mata. ¡Ojo! No, no conecta, tío. Si es que no conectamos. No conectamos ni queriendo. Eso va atrás. Va atrás, vamos a hacer así, bien. Bola de fuego aquí, tío. Bola de fuego aquí. Si es que no puedo hacer mucho más. Vamos. Otra presión, presión, tronco. No. Dime que conectan las dos ballestas. ¡Conectó! ¡Conectó! ¡No! ¡No da tiempo! ¡Pero qué desgraciado soy, tío! ¡Soy un desgraciado, tío! ¡Soy un puto desgraciado, hermano! Va. Tenemos que empezar la partida desde el minuto uno sin recibir nada de daño. Si no, en mid ladder nos pasa mucha factura, ¿vale? No voy a rayarme por esta primera partida. Lo voy a tener en cuenta como que mis vídeos están gafados y siempre pierdo la primera, ¿vale? Así que vamos a por la siguiente. Y por mis cojones que en el vídeo de hoy voy a subir a 6.000 copas y voy a salir del til, chavales. Confiar en mí, ¿va? Voy a ganar todas ahora. Voy a ganar absolutamente todas las partidas. Vamos a tirar bola de fuego al mago, ¿va? Bien. Me parece correcto. ¿En serio, tío? ¿Qué mancos? De verdad que la gente... MK al puente así sin pensarlo de una. Son muy malos, tío. Son muy asquerosos y malos, de verdad. Os lo digo en serio. En fin, dos partidas seguidas, dos personas que me hacen lo mismo. Va, pero sin lloros, ¿eh? Sin lloros. Continuamos. Concentrados y a lo nuestro. Vamos a defender. Y luego ya procedemos a atacar. Tiene carnera. Vale, lo bueno que ya tengo otro Tesla. Me da un poquito igual esa carnera. No me va a resultar ningún problema. A no ser que tenga, yo qué sé, un rayo. No, no tiene rayo. No tiene rayo, ¿a que no, amigo? No pega, no pega, no pega. Buah, lo que ha faltado que pegue. La madre que me parió, tío. Vale, vamos a hacer arqueras así. No puedo atacar todavía porque realmente ya tiene MK casi. Realmente lo va a tener... Le queda una carta y tiene MK. Así que no me fío, La verdad que no me fío de atacarle. Más que nada porque no tengo Tesla para defender su contra. Puede que tenga élite si no joda la vida. Vale, no me lo voy a pensar y le voy a meter bola de fuego a ese mago, ¿vale? Antes de que me joda la vida, le meto bola y me quito de problemas. Bien, ok. Seguimos esperando un poco. Ahora sí que tiene el MK, Vale, lo tira desde atrás. Entonces sí que te voy a cambiar de línea. Porque encima cuando llegue vamos a entrar prácticamente en el por 2. Vale, ojito, Ojito porque voy a proteger con todo. Puede que me tire zapo algo, no lo sé. Voy, efectivamente. ¡Buah, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! Y vamos a hacer esto que salte aquí para que le den mis dos torres y encima la ballesta también. Y defender con simplemente un caballero el MK, ¿vale? Eso me va a ayudar muchísimo. Vale, continuamos. Esta vez sí que hemos empezado bien, ganando. Y voy a seguir atacando. Le queda una carta, si no me equivoco, para el MK. Tiene que tirar arquero, ¿vale? Me tira leñador. No le va a dar, no le da. Puede que tire torre. Ahí está, va a tirar zap, 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 zap. Vamos, caballero, rápido. ¡Bien! ¡Bien, lo tenemos! Te tengo, como no tengas... Vale, tiene tronco, pero no tiene más hechizos. Y eso es mucho, pero con mucho daño. Siguiente paso. Vale, bola de fuego que me regala ahí mi rival. Bola de fuego muy buena, ¿vale? No sé si me renta, Tiene ya MK. Tiene ya MK. Vale, voy a atacar. Ya prácticamente tengo otro caballero, Vale, bien. Vamos a esperar un poco y para que no salte, ahora sí, tiramos caballero, ahora tiramos tronquito y una buena bola de fuego, buena bola de fuego, acertamos la bola, ¡ay, qué buena! Le damos al leñador y todo, vamos, el espíritu es bueno, tiene que tirar zap o pega mucho, zap, bro, ojito, ¿vale? Defendemos con Tesla y lo tenemos a hechizos, tiramos tronco, recargamos elixir para bola de fuego y se supone, me voy a asegurar, pero sí, esta bola, ¿no? Sí, porque la tengo, no, no esta bola, No esta bola. Quita 274, pero la tengo al máximo, ¿no? La bola. Pensaba que quitaba un poco más, la verdad. Pero bueno, ahora sí, tiramos bola de fuego, tiro tronco y acabo ganando. ¡Un saludo! Bien, vamos, vamos, bien, solucionado, ganamos. Y a ver, muchos diréis, ¿cómo tumbao no se sabe el daño de los hechizos? Pues chicos,
simplemente porque Supercell a lo mejor una vez al año cambia el daño de los hechizos 3 veces. Y la verdad que ya me voy perdiendo un poco y no le presto tanta atención, ¿vale? No me vicio 24 horas como antes hacía algún que otro día, que me tiraba horas y horas jugando. Vale, vamos a abrir esto. Nada, bueno. Va, siguiente partida. Estamos a 4. Vamos a ganar 4 partidas así de chill, jugando bien, va. Lo importante, ya os digo, creo que lo más importante es no recibir mucho daño al principio, ¿vale? Tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Espíritu aquí. Bien, vamos con calma. Arquerita desde atrás. Bien. Lo siguiente va a ser Larry si no tira nada a mi rival. Ok, interesante, chispitas. Pues me parece que te voy a hacer ballesta defensiva aquí, tío. Sí, yo lo veo, ¿eh? Te voy a hacer ballesta defensiva y quiero ver cómo reaccionas. Si proteges a tus chispitas con un MK, seguramente. Todos tienen, bueno, esqueleto. Ah, qué pena que haya retrocedido. Oh, se ha gastado Zam. Eso me sirve. Ojo, tronco aquí. Tronco aquí, ¿vale? Tronquito aquí, esto aquí. Y como se ha gastado Zap, bro, pues te defiendo fácil con esqueleto si tienes poco elixir. Y salgo a la... bueno, no, tengo que defenderlo, ¿eh? No tiene elixir y el caballero, vale. No tiene elixir, ahora es la nuestra para atacar, ¿vale? Asumimos un poquito de daño y ahora sí que sí, no tiene nada, literal, ¿eh? Literal no va a poder defender porque tiene 3, 4 de elixir. Me regala los Larrys. Me lo regala literal. No le va a dar ni a la ballesta un Larry, ¿vale? Perfecto. Vale, espero, tiro tronquito a eso. Y esto que va a ser GG, no tiene elixir. Esto va a ser torre rápidamente. Mi rival me da un aplauso por lo bueno que soy y por lo que le ha cagado él. Está full picado. Y bueno, le tumbo la torre y vamos a ver si se rinde o sigue intentando remontar. Yo de él me rendiría, la verdad. Aunque tiene un mazo muy guarro que de un push me puede joder, ¿eh? Me puede joder la vida. Así que en verdad no me rendiría si fuese él, vale. Tiene el espejo y el esqueleto gigante, que son las cartas más rotas del juego ahora mismo, literal, me da mucho miedo. Vale, vamos con ballesta defensiva, vamos a encerrarnos, quiero que entre ya el por 2. Dale a la ballesta, o sea, dale al chispitas, esa es. Tiene que tirar esqueleto gigante y zap. Pero te voy a tirar bola de fuego porque sé que me vas a tirar zap. Termino de matar al chispitas, vale. Te tiro un espíritu buenísimo ahí, bueno, buenísimo, me carga un Larry, muy humilde el espíritu. Pero bueno, defendemos muy, pero que muy fácil. Y se viene de nuevo con otro push desde atrás con chispitas. Esta vez vamos a dejar que muera esa ballesta y rápidamente vamos a tirar otra. A eso sí que le voy a tirar un tronco para que sobreviva bastante fácil mi ballesta. Bien, lo mismo, le damos al chispitas, me tira espejo. Y esta vez no creo que me tire. ¿Me va a tirar zap? Seguro que sí, si no para de hacer lo mismo. Mira, me tira zap, ¿vale? Distraemos al chispitas y lo matamos con bola de fuego. Y GG, defendido. Cuidado, tronco por si acaso, porque ya os digo, el esqueleto está rotísimo. Hace mucho daño y no me fío ni un pelo, ¿vale? Defendemos con arqueras el barril, está ya desesperado. Me tira otro con espejo. La verdad que defendemos ya muy fácil. 6 segundos, 5, me tira zap. No sirve de nada, bola por decorar. Y acabo ganando. ¡Un saludo! Bien, ahora sí me veo en mi prime. Y chavales, vamos a por 6.000 copas. 3 partidas más y lo tenemos. Let's go. Ok. Vale, correcto. Esto, bueno, lo vamos a dejar. No quiero perder tiempo en abrir cofre, chicos. Ya lo abriremos. Y bueno, Canito McGregor contra el señor Picao. Duelo de titanes, ¿eh? Va, bien. Voy a liquear, ¿va? Voy a liquear. Vale, espíritu por aquí. Por cierto, 5 espectadores de mi clan. Grandes chicos apoyando. ¡Qué grandes! ¡Un saludo a los del clan, coño! Va, ballesta defensiva contra la mosqui. Vale, vamos a defender aquí el barril con tronquito. Va un pelín atrás. La mosquetera que no pega ni una. Vale, espectacular. Vale, mi rival tiene que tirar algo si no quiere liquear. Básicamente lo que tire me lo va a regalar porque tengo ballesta en campo que me viene muy, pero que muy bien. Yo me voy a relajar aquí a la Bartola, voy a ciclar arqueras. No tengo nada de prisa. Nada, nada. Vale, tiene rompemuros, los tira atrás para que muera la ballesta. Literalmente estoy viendo que la ballesta defensiva, el mazo que tiene mi rival, le molesta mucho. Como se ha gastado flechas, voy a atacarle porque tengo algo de ventaja de elixir, ¿vale? Me tiras torre y protejo con caballero. Y esto puede ser partida, ojito, amigo.
Ojito, porque te tiro arqueras aquí, te mato la mosca y ballesta que conecta. Me tiras eso, pero voy a guardar el tronco porque ahora van a venir rompemuros. Van a venir rompemuros y te voy a hacer predic y tronco para matarlos. ¡Claro que sí! Es lo que tiene, chavales, aprender a leer bien el ciclo del rival, bien concentrados. Me es muy útil para lo que veis. Yo sé que me va a tirar rompemuros, preparo Larrys y un buen tronco. Y Gijim, tumbamos torre. Y esta partida pinta muy, pero que muy bien. Solo hay que aguantar un minuto 20. No sé si mi rival se va a rendir o no. Voy a ciclar con calma, caballero, desde atrás, que me va a venir de perlas para ese barril. Fíjate tú que no tengo que tirar nada más. Y ahora no le voy a atacar porque si no, efectivamente, me tira torre. La ha tirado un poco rara, ¿vale? Pero simplemente yo podría ponerme aquí una ballesta defensiva y... joder... me voy al aseo, o me doy una vuelta, o lo que sea, y es que no me remonta con una ballesta defensiva. Hace el trabajo solo, literal, ¿eh? Vale, vamos ahí, a ver qué hace. Vale, me gasto tronco por aquí. ¡Oh, tiene un MK secreto, vale! Entonces, el paseo y la meada en el baño no sirven ya, ¿eh? Me revienta con el MK. Ok, vamos aquí. La ballesta que sobrevive ahí. Vamos, un buen espíritu. No me va a hacer nada... joder, tío, iba a decir, no me va a hacer nada de daño mi rival, me voy a hacer un perfect. Y justo un rompemuro pega porque mi torre es nivel 11, demasiado humilde, tío. Qué mala suerte. Ojo, las flechas no son malas, ¿vale? Tiramos espíritu y, vale, no llega nada. 15 segundos, ballesta defensiva a los cerdos. Predic de torre infierno porque me apetece. Uy, casi cuela, bro. Vale, MK la desesperada me tira eso, pero voy a guardar el tronco para el barril que se viene. Vale, hacemos así, 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 no pasa. Y GG's. Bien, ¿tiene sueño? Pues a dormir. El que tiene sueño, chaval, tendría que ser yo, que son las 5:30 de la madrugada y estoy grabando aquí el vídeo, ¿vale? Bien, siguiente partida, chicos. Nos ponemos en 5.900. Dos partidas más, ¿eh? Solo pido dos más, dos más. De chill, lo que os dije, ¿eh, chavales? Fuera Teal, he perdido la primera, pero voy a ganar todas y os lo juro por Dios, voy a jugar lo mejor que sé y concentradísimo para ganar lo que sea, ¿vale? Buena suerte. Vale, pues lo mismo, chavales. Hay que tener mucho cuidado al principio, importante no recibir nada de daño. Arqueras divididas desde atrás, ¿vale? Vamos a preparar la defensa, vamos a ver qué tira mi rival. Bueno, le voy a tirar Tesla al centro. Sí, me parece bien. Porque si tiraba caballero y me tiraba un MK adelante, por ejemplo, lo desaprovecho. Así que prefiero plantar Tesla al centro, que fíjate que me va a servir muchísimo también contra el mini P.E.K.K.A. Rápido, Larrys. ¡Oh, qué predic me hizo, eh! ¡Qué bonito predic, amigo! Vale, muy bien jugado por parte de mi rival. No voy a precipitarme atacándome. Ah, o sea, atacándole. Voy a seguir esperando. No me corre prisa, va. Tiene pandilla, por lo que veo. Vale, vamos a tirar arqueras divididas. Debería ser suficiente para defender ambas líneas. Bueno, la otra, la verdad que me he quedado un poco engañado y no me la defiende. Aquí sí que le voy a tirar bola en esta posición para acercar la bruja a las arqueras y que puedan matarla rápidamente. Y encima una se queda viva y pega dos golpes en torre, de locos. Tiene mago eléctrico, vamos a hacer lo mismo. Torre Tesla aquí atrás. Si fuese, por ejemplo, chispitas, como antes, pues sí que pondría en vez de Tesla la ballesta. Cuidado con el predic, le cambio de posición los Larrys por si acaso es tan travieso de querer hacerme predic, ¿vale? Consejo, chavales, no hagáis siempre la misma jugada, cualquier detalle así, de poner los Larrys siempre en el mismo sitio. Variar un poquito para no ser previsibles, ¿vale? Tronquito que va a llegar por aquí, el mini P.E.K.K.A. está más que defendido. Y voy a seguir de chill, voy a seguir con arqueras, porque presiento que se está guardando un MK o algo. Y aún no tengo caballero en ciclo, así que... vamos a esperar un poco. Vale, se gasta bruja desde atrás, que son 5 de elixir. Te cambio de línea, esta vez sí. Y encima entra el por 2. Vale, ballesta que conecta. ¿Tiene MK? Vale, tiene P.E.K.K.A. Tiene Zap también, me lo va a tirar. Así que malos Larrys, debería haber esperado. Bueno, le obligamos a tirarlos, ¿vale? La ballesta ha pegado muchísimo. Vamos aquí con caballero y tronco para cargarnos eso, bien. Hacemos esto, hacemos arqueras y hacemos espíritu. Me va a tirar Zap.
No me tira zap, vale. Me tira bola malísima. Bola muy mala, tengo que tirar tronco porque tengo la torre muy endeble y si no el P.E.K.K.A. me destroza. Vale, pinta muy bien la partida. Defiendo bastante, bastante bien. Y queda poco tiempo. Torre a 911, vale. Tesla al centro de nuevo. No tengo prisa. El que tiene prisa es mi rival, vale. Mago eléctrico desde atrás. Preparo espíritu por si acaso me tirase zap. No lo hace. Vale, de nuevo. Vamos a hacer esta vez caballero. La bandida, ojito, porque no es mala. No es mala, pero lo bueno que va a dar ahí. Se va al caballero, vale. Y el caballero defiende ambas líneas, así que no me preocupa. Vale, no estaría mal hacer un bola de fuego tronco a esa bruja. El P.E.K.K.A. es malísimo porque si va solo no hace absolutamente nada. Vale, cuidado. Tenemos que ciclar rápido otro tronco, importante, aquí lo tenemos, importantísimo, ¿vale? Se gasta el zap y en teoría se acaba de gastar mucho elixir mi rival, vamos a defender aquí con arqueritas, esa bandida, bueno, no es mala, ¿vale? Vamos con Larrys y tengo que tirar incluso caballero porque si no me pega en torre, bien. Torre a 793, vale, me acaba de regalar bola. Me acaba de regalar bola y como no, voy a aprovecharlo. Tiro tronco para terminar de matarla. Y vale, cuando tengáis la torre a 400 de vida, no tenéis que atacar más, ¿vale? No hace falta. Con ciclar hechizos en el momento oportuno, tras defender, ¿vale? Recordad, defendéis primero. Y ahora que hay tranquilidad en el mapa y que tengo elixir para defender cualquier cosita, simplemente ciclo mis hechizos, espíritu por aquí, bola de fuego y GG's. Nos llevamos la partida. ¡Un saludo! Y nos queda una más, chicos. Estamos imparables. Nos queda la última partida para subir a 6.000 copas de una vez en esta temporada. Y luego puede que os traiga otro vídeo para el final de temporada intentando subir más lejos, superando récord en Señor Picao. Déjenlo en los comentarios si les apetece que lo haga, ¿vale? Ok. Va. Una partidita más y nos ponemos en 6.000 copas. Yo lo veo, va. Contra Descendit, vale amigo, bien, 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 vamos con calma, lo más barato primero, recordar, Larrys desde atrás tiene arquero, vale, ciclo la bola que la tengo ya aquí y bueno, lo mato al arquero y distraigo con Tesla, en esta posición se distrae el gigante eléctrico, vale, y en teoría no hace falta nada más para defenderlo, pero bueno, no sé yo, por mis torres, más que nada por mis torres, vale, tiramos tronquito aquí, buen tronco y sí, efectivamente, con Tesla y tronco defendido. Bien, pues no es mala atacar ahora, pero quiero esperar para ver si tiene espejo, puede que sea espejo, vale, bruja, bruja nivel 13, vale, no sé qué más tiene, así que prefiero defender primero con caballero. Iba a atacarle, pero no me fío, no me fío, porque puede tener algo que me joda mucho y tirarlo delante de la bruja y quedarme sin elixir para defenderle. O sea, es que me ignora y me la lía. Vale, vamos con arqueritas, a ver qué hace ahora. Se tira arquero desde atrás. Vale, no quiero atacarle ahora mismo, simplemente porque ya tiene gigante eléctrico en ciclo. Vale, efectivamente, y prefiero defender con Tesla tranquilamente, la misma de antes. Mira qué feliz es con su emote, debe ser su carta favorita del señorito. Y ahora simplemente lo que os digo, un tronquito y defendido. Y ni hace falta, Larrys, nos ahorramos uno de elixir, Vale, perfecto. Bien, espectacular. Ahora, no voy a atacarle aún, Voy a jugar con cabeza. Efectivamente, me esperaba yo. Si yo cojo y le ataco, literalmente perdía la partida. ¿Por qué? Porque me quedo sin estructura. Bueno, tenía la ballesta, ¿vale? Pero, o sea, no, me quedo sin estructura. En ese caso, la ballesta que la gasto en ataque. ¡Salta! Espera, espera, chavales, ahora hablamos. ¡Dale otra! Y mira, mira cómo jode al 16 contra la torre al 11. ¡Qué disparate, Dios mío! Lo que os estaba diciendo, que si yo le atacaba y mi rival me ignora con gigante eléctrico espejo, es que me revienta, Ahora sí que podemos atacar, Buen momento de atacar. Vale, caballero ya. No me jodas, ya tiene otro. Bueno, bro. Este sí, está obsesionado. Este sueña con gigantes eléctricos, literal, literal. Yo nunca he soñado con la ballesta, tío. No sé. No, no mames, güey. No mames, cabrón, pinche cabrón culero, güey, como dicen. Vaya tela, tío. No, en serio, esto da mucho asco. Da mucho asco lo del espejo. Tienen que nerfearlo, 100%, bro. 100%, bro, deben de nerfearlo. Es que rompe el juego. Literal, mira, ¿tú ves normal el spam este que me está haciendo por ambas líneas? ¿Tú ves normal este spam, tío?
Estoy en una partida y me acaba de joder este tío por ser un guarro de mierda, de verdad. Es que una carta al 16 contra mi torre al 11, ¿tú sabéis lo que hay que hacer para defender eso? Tengo que gastar 20 de elixir, por lo menos, hermano. Vale, pues este hombre nos acaba de joder el vídeo y ahora en vez de una tengo que jugar dos partidas más. Bien, pues nada, sí, píllate también y ya lo que me faltaba, venga, va. No podemos cabrearnos, vale, contra Sammy. Es que siempre lo hace igual este juego, cuando estás a una de tu objetivo, pues va y te jode, cómo no. Bueno, vamos con espíritu de hielo aquí, me parece correcto. Vale, también tiene espíritu, voy a ciclar tronco, simplemente por ciclar, vale, mi espíritu no... Sí, mi espíritu puede llegar, no, está a nivel 11. Vale, me gusta que tenga princesa porque puede que sea Logbait. Y ya os he dicho que en estas copas me gusta jugar contra Logbait. Suele ser un matchup bastante, bastante bueno y asequible. Vamos a ver si se le va la cabeza y gasta cohete. Predice que gasta mi rival cohete, se le va la cabeza. No, vale. Bien jugado por parte de mi rival, ¿eh? Ahora sí, tienes que tirarme cohete, amigo. Tienes que tirar, o torre. Tírame torre y la cagas, vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, voy con caballero aquí. No quiero recibir tampoco demasiado daño. Bien. Y aquí la clave es desciclar el cohete de mi rival. Yo por lo general este matchup lo juego bastante agresivo para intentar desciclarle. Vale, se acaba de gastar un Tesla. Eso me sirve mucho. Me sirve. Vale, arqueras juntitas aquí. Vale. Predi de princesa. Vale, por si acaso. Y ahora sí le voy a atacar, ¿eh? Ahora sí que le voy a atacar, aprovecho que se ha gastado el Tesla y que le hemos desciclado el cohete. Oh, ¿tiene PK? Vale, pues ni de coña le da para cohete, ¿eh? No tiene elixir, ¿eh? Esa princesa, bueno, no es mala. No es mala. ¿Vamos? Dale a la princesa, ballesta. Y ahora tiene que tirar Valkyria, literal, ¿eh? No le da el elixir, vamos, caballero, rápido, dime que no tiene zap. Ah, tiene el espíritu. Bueno, de todas formas va a morir rápido la Valkyria y la ballesta va a seguir haciendo muchísimo daño, ¿vale? Te tienes que gastar tronco encima de todo. Y voy a hacer lo siguiente. Tienes poco elixir, yo lo sé, y te voy a tirar Larris y ballesta. No te va a dar para cuete y tienes que tirar Tesla a la desesperada, pero esos Larris te joden. Vale, tiras pandilla y ahora se viene Tesla, 100%, ¿eh? 100%, no, princesa, malísima, bro. Me regala la princesa y encima ballesta que conecta, vale, me tira Valkyria, espíritu, vale, tronco, predica, bueno, predic. Me ha dado tiempo sin predic y tumbamos torre, defendemos la Valkyria y si me ataca con barril, pues le meto bola de fuego y defenderíamos muy fácil. Y básicamente otra vez nos ponemos a una partida, chavales, de 6.000 copas, ¿vale? Preparo mi ballesta aquí de chill, defensiva. Mi rival que se la va a jugar a un ataque, el P.E.K.K.A casi le trolea. Vamos con arquera desde atrás, preparamos defensa. Pero es que literal, en 20 segundos no te da tiempo, madre mía. Te acabas de gastar un cohete y te voy a enseñar para rayarte que tengo ya otra ballesta, tío. Vale, y mira qué tácticas estas arqueras. Hostia, no tan tácticas, ¿eh? Cuidado que me he arriesgado. Cuidado, nada, no le da tiempo, tiro tronquito aquí, tiro bola de fuego por acá. Por cierto, me acabo de rayar, ¿tenía barril de duendes mi rival? Creo que no, creo que me lo he montado yo en mi cabeza pensando desde un principio que era Logbait y luego era un mazo extraño. Vamos a verlo. ¡Oh! ¿Habéis visto lo que me ha salido? Chicos, ¿habéis visto lo que me ha salido? Vale, pues quédate al final del vídeo, quédate hasta el final porque lo voy a abrir al final para más emoción, para crear tensión, que abra ahí dentro, tío, vaya pedazo de cofre. Efectivamente no tenía, no tiene win condition, ese mazo no sirve de nada literalmente. Un Logbait sin barril no sirve de nada, tío, déjate el P.E.K.K.A que no pinta nada, bro. La gente está muy loca. Va, última partida, va, todo o nada. Todo o nada, chavales. Bien. Nos toca contra el amigo de Asia, ¿vale? Sí, esta es la hora asiática. Por lo general, yo siempre grabo los vídeos a estas horas. Vale, vamos con Tesla al centro y defendemos la choza. Bien. Ok. Ahí, de tranquis. Me faltaría ver qué tiene este hombre. Bueno, sigo ciclando Larris. Bola de fuego. No, vamos con caballero mejor, ¿eh? Aquí. Caballero, creo que lo he puesto bien, creo. Sí, muy bien posicionado.
Así que tiramos aquí el tronquito. Claro, es que no quería gastarme la bola porque seguramente este tío tiene un baiteo tremendo de bola. Puede que tenga un ataque de puerco, por ejemplo. Y entonces no me fío. Quiero ver qué tiene. Vaya chocero nos ha tocado, loco. Vaya chocero, de verdad. Se ha gastado un veneno muy malo, ¿eh? El veneno es malísimo, ya te digo yo. Muy, pero que muy malo. Y el cañón que también nos jode. Y como no tiene veneno para matar la ballesta, yo decido irme al ataque. Voy a asumir daño del espíritu. Vale, caballero aquí, protegemos perfecto. Eso es, eso es. Sí, 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 te tengo, bro. Te tengo, te tengo, te tengo. Me cargo la máquina, si no tiene flechas, te tengo. Defiendo esto con espíritu. Y esto tiene pinta de que va a ser partida. Bueno, tiene que tirar algo, a ver qué va a ser. Vale, Bats. Vamos a entretener un poquito aquí con Larrys, ¿vale? Para que ese bat no se cargue mi ballesta. Y ahora sí, ¿por qué no? Le voy a tirar bola de fuego, ya que sé que tiene poco elixir y sé el mazo que lleva. Voy a tirar ahí bola de fuego y voy a asumir daño, porque soy humilde, sí. No quiero gastar más elixir. Mi objetivo está hecho, hacerle muchísimo daño, dejar su torre a hechizos. Tenemos lo importante hecho. Ahora, simplemente vamos a defender con Teslas al centro, guardar la máquina para la máquina voladora, o sea, guardar la bola para la máquina voladora, ¿vale? Bien, así, con calma, un tronquito aquí para proteger, ¿vale? Me gusta esa máquina porque le va a dar el Tesla una y le va a dar dos y encima con caballero termino de defender bien, ¿vale? Me tira el cañón con ruedas, aquí acompañamos con arqueritas y en teoría que muera ahí sin problema, ¿vale? Espectacular, me sirve, tremendo, vale, distraemos aquí con esto. Cuidado con SMK, cuidado con SMK. Vale, bola de fuego ahí, no me la quiero complicar, No me quiero, hostia, vale, espíritu, 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 espíritu. Cuidado que la liamos todavía, tío. Cuidado, no demos por cantada la victoria, vale, ni mucho menos. Vale, Tesla ya. Uy, pensaba que le estaba dando a torre. Casi me da algo, tío, madre mía. Vale, me estoy poniendo nervioso, tío. Deja de presionar. El MK me da mucho miedo. Tu MK me da mucho miedo. Sí, sí, quieres ser mi amigo, tío, tío. Bola de fuego. Tío, tío, me están jodiendo mucho esos bats, Porque mi espíritu está muy bajo nivel, bro. Bro, 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 bro. Para de joder. No presiones más, tío. Tío, en serio, ¿quieres ser mi amigo? Tío, espérate, espérate, hombre. Vale. Las arqueras son buenas en teoría. En teoría, en teoría, en teoría, en teoría, en teoría. No, 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 la he liado. Bro, bro, no me lo creo. No me lo puedo creer, chicos. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Que con la torre 400... Sin palabras. Sin palabras, tío. Siempre que estoy a una partida la tengo que cagar, tío. ¿Pero por qué? Bro, vamos a ganar rápido ya. No te quedes pillando el 93. Ya me estoy cabreando, a decir verdad, tío. Ya me estoy cabreando. Cuando parecía que lo teníamos hecho, otra vez, tío. Otra vez. Está costando muchísimo salir del til, El til mental que llevo no es ni normal, tío. Pero bueno. Vamos a defender aquí con tronco. Va, es logbait, va. Va, agresivos, full agresivos para ganar rápido, joder. Está costando, pero lo voy a conseguir, os lo juro por Dios. Va, no. No, ¿eso qué es, bro? Vale. Se ha gastado flechas. Me sirve, caballero aquí en teoría está defendido. En teoría, En teoría, vale. Bien. Va, 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 va. Esta se gana antes del por 2. Se gana antes del por 2, confío. Se acaba de gastar flechas y tengo arqueras para darle mucho valor. Bien. A ver. Vale, sí, arquera junta desde atrás y me voy a ir al ataque, me parece. Según que haga, según que vaya. Mago eléctrico, entonces no, No me termina de convencer. Porque si le tira un MK adelante, a ver cómo defendemos la contra. Vale, me lo mata de tronco, espectacular, genial. Vale, Larrys ahí y espíritu cuando avanza un pelín, así le da el Tesla y defendido. Vale, ahora sí, ¿por qué no? Podríamos atacar, Vale, primero esto, un tronco. Bien, me sirve. Y el Tesla está vivo y voy a intentar aprovechar. Intuyo que tiene MK. Vale, no le da el elixir. Vale. Caballero ya. Mierda, lo malo que le va a impactar a la ballesta. Pero bueno. Mucho daño igualmente y está muy bien, cuidado. Hay que hacer Tesla al centro y distraer esto como sea. Distraemos, ¿vale? Bien jugado me dice el colega, un poco vacilón. Hacemos así esto, espíritu, para mantener el Tesla vivo y terminamos de defender bastante bien, bien. Me parece bien, vamos ganando por daño, tenemos tronco para su barril. Me parece correcto. A ver.
La verdad, no me creo cómo he perdido la última partida. Literalmente su torre no estaba hechizos. Y sus bats y su MK secreto que se sacó de la chistera... me han jodido la partida, tío, ¿vale? Me las mata de tronco, encima tiene flechas también, por si le apetece matármelo con lo que él elija. Vale, eso va atrás. Eso va atrás, sí. ¿Vale? Lo bueno que me ha dejado libres las arqueras ahora y defendemos bastante, bastante fácil. Ok. Vale, tiene P.E.K.K.A., hemos visto. Podemos salir a la contra ahora. Sí, mis arqueras se quedan vivas y es una buena contra, la verdad. Vale, tronquito, tronquito. 3, 2, 1, tronco. Ay, qué pena le dio a la ballesta. Bueno, eso va a pegar en torre. Vale, bola de fuego aquí. Bola de fuego aquí. Y mi ballesta hace mucho, mucho daño. Vale, torre a 1500. Si defendemos bien lo tenemos. Pero mucho cuidado con sus flechas que nos la pueden liar mucho. Vale, peca el puente. No te va a servir de nada, amigo. Ya te digo yo que no. Vale, espíritu aquí, vale. Te gasta flechas, perfecto. Me parece muy bien para jugar arqueritas. Vale, me tiras tronco, voy a distraer aquí, vale, distraigo con caballero. Eso, va, ¿qué haces, tío? ¿Qué te crees que soy mongol, bro? Vale, hacemos así al P.E.K.K.A., se ríe, vale. ¿En serio ese P.E.K.K.A. va a pegar? Mal ataque por mi parte, ¿eh? Muy malo. Muy malo, pero... ojo, no, cuidado que me he gastado los hechizos. ¡Caballero, ya! ¡Vamos! ¡Ay, no le pegues! No, no me lo creo. No, 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 no. Tronco, tronco. Chavales, que la estoy liando, ¿eh? La lío muy fácil últimamente, tío. No sé qué me pasa. Va a pegar una. Me está igualando la partida. ¿Qué hace con pico el puente? Para allá, tío. Para allá, tío. Me caen mal, ¿eh? Para allá, tío. Para allá. Vale, muy buena defensa. Muy, pero que muy buena. Muy, pero que muy buena. Vale, encima ese dragón se distrae. Vale, ahora sí, vamos a hacer Tesla aquí. Vamos a preparar un ataque muy, pero que muy bueno. Tiene que ser bueno, ¿eh? Tiene que ser bueno, confíen, confíen. Vale, tronquito aquí para defender. Se está alargando la partida. Me va a tirar flechas, seguramente. Otro peca... Mira, ballesta defensiva, tío. Veo que lo mejor es hacer ballesta defensiva, ¿eh? Sí, sí, yo creo que lo mejor. Vale, el tronco guardarlo siempre, siempre, siempre. Siempre guardar tronco. Vale. ¡Eh! ¡Eh! ¡Me roba! ¡Que me roba! ¡Madre mía! ¡Qué ladrón el ariete! ¡Quería robarme! ¡Quería robarme mucho, 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 bro! Me estoy acojonando, tú. Estoy sufriendo demasiado en mi ladder, ¿eh? Esto es un sufrimiento constante. ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía! Tengo que gastar la bola aquí y no puedo hacer daño en torre y él tiene... Vale, hay que ciclar la próxima bola, sí que sí. A torre, ya. Pero ya, pero ya. Otra, me da tiempo a otra. Menos mal que me da tiempo a otra. Sí, Dios mío, de mi vida. No, el tronco no. No gastes el tronco, tumbao, hijo puta. No gastes el tronco, que lo necesitas. No tires flechas. Te quiero. No peguéis. Sin comentarios. Sin comentarios, chicos. No, no, esto no me puede estar pasando, en serio. Esto no me puede estar pasando, tío, no, 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 en serio, no, 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 esto no está, no es real, no, bro, no, no, no es real, no es real, no, no, no es real. Nada, pues chavales, el vídeo de hoy va a durar 50 minutos, pero por mis cojones que salgo del tilt, tío. Que no es normal, tío, me raya mucho mentalmente este juego y luego la cago. Hacho, pero ¿has visto cómo robaba ese ariete? ¿Cómo me han robado con, en el último segundo? En fin, en fin, en fin, no tengo ganas de cabrearme y estoy sereno, que quería jugar con cabeza, pero es que en serio, yo creo que he perdido niveles mentales en este juego porque pierdo demasiadas partidas por tonterías, tío, y eso antes no me pasaba tanto y ahora me pasa mucho, tío. Vale, Logbait, vamos a ganar rápido, por favor. Vale, no, no voy a atacar sin elixir. No, 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 hay que jugar con cabeza, recordar, hay que ganar 3 partidas más ahora, madre mía. Madre mía de mi vida, corazón, señor mío. Va, Tesla al centro. A Lockbit le ganamos. Tío, pero en serio, parece que estoy gafado. No sé qué pasa últimamente, en serio. Me tiene muy frustrado estas cosas que me pasan, de verdad. Va, menos llorar y más ganar. Tumbao, deja de lamentarte que no sirve de nada. Y a seguir, tío, a seguir. No lo pienses más. Sigue, piensa en la siguiente partida, ya está. Vale, a ver, cicla tronco mi rival. Tiene cohete. Me va a tirar cohete, ¿no? Vale, no. Todavía no quiero atacar, tío.
Es que estoy viendo que cualquier ataque malo que haga, soy capaz de cagarla y de liarla y de joderla. Y no quiero, que no paro de joderla, joder. Vale, torre. Vale, cohete. Bueno, buen daño. Vale, lo tiene al máximo, sí. Vale, bola de fuego ahí, hacemos más daño. Bien, eso va atrás, con espíritu. Bueno, si hace falta más, se tira algo más, pero... espíritu, vale, caballero, ha pegado uno, tío. Va, a ver, 39 minutos de vídeo, tío. Hay aquí ganar 3 partidas. Tengo miedo, tío. Tengo miedo porque tengo poco espacio en el móvil y no sé si se va a grabar entero. Ya me jodería, ¿eh? Así que voy a intentar jugar bien con cabeza y rápido y eficaz, ¿eh? Muchas cosas pido, pero... pero sí. Vale, eso aquí. Vamos a hacer Tesla aquí para matar a la princesa. Y ahora es que ya tiene cohete, la verdad. Ya tiene cohete. Puede que me tire torre. ¿Me tiras torre? Vale, no. Tronco rápido. ¿Ves? Es que estoy lento encima, tío. Es que estoy lento y tengo muchos fallos tontos, tío. Lo bueno, ¿sabéis qué es? Lo bueno es que tengo otra ballesta. Sí. Truco secreto, bro. Vale, arqueras aquí para cargarnos rápido al Tesla. Ahora me van a servir para eso. La acaba de liar mi rival ahí un poco, ¿vale? Voy con Larrys y caballero, bien. Aquí, tronquito para matar rápido eso. Y eso debería pegar bastante, ¿vale? Te gastas eso. Tienes poco elixir. Tienes poco elixir y no te va a dar así de primeras para cohete. Tienes que esperar un poquito. Vas a recibir algo de daño, ¿vale? El caballero aún así tienes que defenderlo. Y básicamente te tengo desciclado, ¿eh? Ahora sí, me gusta lo que veo. Vale, me congela igualmente. Pero ya voy a tener otra ballesta prácticamente. Si me tiras princesa te la mato con tronco, ¿vale? Voy a atacar. Y si me tiras princesa te la mato con tronco, ¿vale? Bola de fuego ahí, ¿eh? Bola de fuego, no, no tiro tronco a la princesa. Prefiero... Dios, es buena. Es muy buena, esta es muy buena. Esta es muy buena. Dime que te cargas a la princesa y que pegas en torre y somos felices. Me cago en todo, tío. ¿Este es el mejor del mundo ahora o qué pasa? Me está defendiendo todo así como si nada, tío. Voy a dejar que me mate la ballesta y mira lo que tengo. Tengo otra. No tienes paracuete, tío. No tienes. Te va a dar ahora. Vale, me cago en todo. Y ahora me vas a tirar princesa. Acompañando de Tesla, ¿no? No. Pues ojito que está jugando bien y me está preocupando mi rival, tío. Me está preocupando porque me va a joder el vídeo al final. Vale. Vaya, está aquí. Bien. Hay tensión en el vídeo de hoy, ¿eh? Hay mucha tensión, chicos. De mis vídeos más tensos. Estoy tenso y no puedo fallar porque el editor me ha hecho ya la miniatura saliendo del tilt. Vale, y no puedo permitirme fallar. Así que no puedo permitírmelo, ni mucho menos, tío. Va, bola de fuego ahí. ¡Qué buena bola! ¡Le doy a todo! ¡Bien! Eso es lo que yo quiero. Vale, me tiras cohete. Ballesta que no pega mucho, pero bueno. El espíritu salta en torre, bien. Y seguimos presionando, ¿vale? Defendemos esto, me vas a tirar torre. Hostia, me he comido uno. Vale. No pasa nada, bien. Vale, hacemos Tesla ahí, vale, tronco que va a ir aquí. El tronco va a ir ahí, vale, me tiras eso también, no me jodas que... Vale, aquí ciclar dos bolas, sí. Sí, aquí ciclar dos bolas, vale. Vale, defendido, bro. Bola y tronco. Llega el tronco, dime que llega. ¡Vamos, coño! ¡Joder! ¡Gracias, tronco! ¿Qué pasa? ¿Que todo el mundo es buenísimo ahora en estas copas? ¿O tan malo me he vuelto yo, tío? Me cago en todo. Vamos, dos partidas más. Dios, qué buena, Dios mío. Dos partidas más. No puedo fallar, tío. No puedo fallar. Vamos, tumbao. Piensa lo que fuiste aquel día que quedaste 117 del mundo. Piénsalo. Piensa lo que sentiste. Vamos. Joder, Jainte, vale, amigo. Espíritu aquí. Vale, Larrys. Vale, se ha gastado 5. Voy a los guarros atacando rápido. Vale, tiene meca. No me jodas, tío, en serio. Vale, voy a hacer lo siguiente. Va a ser asumir un poco de daño del mago. Y aquí tronquito. Vale, el tronco es bueno. Vamos. Y la ballesta tiene que hacer daño, vale. Él me ha hecho mucho daño, pero yo a él también, vale. Te gastas tronco, ok. Pero no puedo permitirme empezar las partidas así, tío. Con tanto daño. Es un error muy grave. No, tengo que evitar eso, tengo que mejorar eso. Últimamente me está pasando mucho.
Es falta de concentración o de me confío demasiado. Vale, vamos con otra ballesta, Ballesta. Bien. Monta, hostia. Bola de fuego, ojito, es buena, Me sirve mucho porque hago así, te hago Larrys. Se ha gastado Zap. Quería torre por torre y no le va a salir al amigo. Ahora tiene que tirar ejército y te lo voy a defender muy fácil. Ahí está, bien. Buen predic. Se veía venir. A ver, no es predic, pero un predic mental, ¿vale? De saber qué me va a hacer el rival. Vale, chicos, hay que defender con todo, Con todo a muerte y nos ponemos a una partida otra vez, va. Y tiene que ser la buena. Tiene que ser la buena, en serio, este vídeo. No me jodas. No me jodas que te sale un predic de espíritu así por la cara. Pero se puede tener más pava. Se puede tener más pava, tío. ¿En serio? Y eso, lo peor de todo es que no lo hace pensando me va a tirar espíritu. Lo hace por probar y de chiripa. Este hombre no piensa, a mí no me jodas. Va, las arqueras que pegan. Voy a preparar defensa. No, es que no me... Vale, me va a tirar, claro. Voy a tirar, uff, tronco ya. No me jodas. Pero porque soy tan sumamente retrasado. Tírale una ballesta defensiva y no llega el monta en la vida. Es que hay que ver, lo retrasado que me pongo a veces. Lo retrasado que juego a veces. Es que no es normal, hermano. No es normal, tío. No es normal que sea así de subnormal a veces. Me he quedado embobado sabiendo que tenía Zap. No he hablado ni siquiera. Me he quedado... Ah, que tiene doble win condition el gilipollas. No me jodas. No me jodas que me va a ganar esto. Me va a ganar con eso, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que me vaya a ganar con eso. Porque me jode mucho, No puedo permitirme que este tío me gane con un monte y con una carnera. Qué vergüenza. ¿Qué hace? Y tirándome MK ahí. No, es malísimo, es malísimo. Y ahora le voy a atacar a la contra y lo voy a reventar. Te lo juro por Dios. Le voy a hacer un predic a la horda que me va a tirar o al ejército. Mira, estoy atento. Haz lo que te dé la gana, pero hazlo. Vale. Bola y tronco. Y tronco predic al ejército, bro. Tíralo. ¡Vamos! ¡Que estoy hasta los cojones ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Hostia! Pero sigue pegando. Vale, tienes poco elixir. Tienes poco elixir. Dime que no te da para MK todavía. Dime que no. Sí le da, Sí le da. ¡Vamos! ¡No te da! ¡Ahora sí! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Madre mía! ¡Qué alegría! ¡Qué ilusión! ¡Toma! ¡Llora! ¡Llora! Me cago en la puta, se me va a acabar hasta la batería. Vamos a por la última partida y a no liarla. ¡Coño, espabila, tumbao! ¡Espabila ya de una puta vez! Me cago en la puta, hostia, tío. Vale. Última partida. Mira, chavales, voy a abrir el cofre para que me dé suerte, Voy a abrirlo, sí. Me va a dar suerte, sí. Chicos, me va a dar suerte, Va, recogemos eso. Que lo he desaprovechado, por cierto. Lo bueno que tengo rayos ahora. Necesito cartas de ballesta. Parecerá una broma, pero sí, 700 comunes. Si sale algo de lo que necesito, me ayuda muchísimo, tío. Y yo voy a por lo que necesito. Arqueras, por favor. Arqueras, caballero, por favor, tío. Por favor, 9. Está al máximo el Tesla. Qué casualidad que el Tesla que lo tengo al máximo. Espíritu... Es que no lo uso todavía. Estoy usando el de hielo. Me vendría bien, en verdad, tío. Es que 3 rayos, ¿qué hago? Me la juego, tío. Cañón, no, tío. Tío, ¿arqueras o caballero? ¡Me cago en todo, tío! Hoy no es mi día, Nada, hoy no es mi día, tío. Hoy no es mi día. 9 rayos y no me lo puedo creer que no salga. Chavales, todo. Ahora sí. La partida del millón, tío. La partida del millón, por favor. Contra Power, va. Señor Power, voy a jugar súper concentrado. Mira, arquera rápido por aquí para el barril. No llega ni a torre. Te voy a distraer con Larrys. No puede pegar ni uno. Bien, no pega ni uno. ¡Ha pegado! Pero he dicho que no pegaba ni uno, cabrón. Vale. Es que pasa lo contrario de lo que digo. Así que, mira, voy a perder esta partida. Como pasa lo contrario, voy a perder, chavales. Soy muy malo. Y voy a perder esta partida, ya veréis. Y voy a quedar como un desgraciado. Mira, esto no me va a salir bien, la verdad. Creo que no, Creo que no me va a salir bien. Por lo menos cárgate al MK y me sirve. Vale, me parece correcto. Voy a recibir daño de 2 Larrys, creo, sí. Un par de Larrys, ok. Lo bueno que tenemos otra ballesta ya, pero ya, calentita, bien calentita y no tiene MK en ciclo. ¿Vale?
Así que vamos al lío. Sí, yo lo veo. Cero miedo, solo se vive una vez, tío. ¿Va? Valkyrie, ok, tronco, bro. El tronco es muy bueno. Sí, pega. ¡Vamos! Protegemos por si acaso tira algo secreto. Tiene que tirar zap, ¿eh? Ahí está, zap. Vale, mucho daño. Pinta bien. Ni de coña la cago ahora. Ni de coña puedo desaprovechar esto. No estamos aquí para cagarla ahora. No, chaval, vale. Ahora cabeza. Mucha cabeza, que tiene meca en ciclo y no puedo atacar. Así que ballesta defensiva, vamos a abusar. Ahora sí, ballesta defensiva sin pensarlo, bien. Y enseguida tenemos tronquito, así que sin problema, vale. Un buen caballero, bien posicionado, cuando pase el puente, vale, perfecto. Arqueras para acompañar y matarlo lo antes posible para cargarnos también a esa valquiria. Ah, interesante que tiene flechas el amigo. Vale, pero se lo va a cargar. No, tiré mal los Larrys. Me va a matar la ballesta, pero bueno, está defendido. Y lo bueno, ¿sabéis qué? Es que no tiene ni valquiria ni MK y tengo mi ataque. Vale, tronco. Tronco perfecto ahí. Tronquito. ¡Pega en todo! ¡Dios, qué tronco me acaba de regalar! Tiene que tirar zap. Nah, lanzafuegos. ¿Qué hace? No tiro nada, ¿eh? No tiro nada, vale, vamos a dejar que pegue la ballesta si quiere. Ahora te voy a tirar el caballero y cuando te centres aquí te hago así y te hago así y te hago así y me cargo a esa. Vale, bolita de fuego que va a llegar por aquí, te defiendo de locos, te tiro espíritu aquí para que saltes el zap, no sé ni qué pensar de él. Pero chavales, esto pinta bien, 25 segundos, distraemos con Tesla, vale, distraemos ahí mis chavales celebrándolo ahí por la banda, vale, ya era hora, vamos caballero por acá. Tiramos bola de fuego aquí. Le he dado, vale. No puedo fallar el tronco, sino cortarme las manos. Bien, no me lo puedo creer. Voy a subir a 6.000 por fin. 3, 2, 1, 6.000 copas. ¡Un saludo! ¡Por fin! Después de 50 minutos de vídeo, salgo del til. No me lo puedo creer, tío. Quiero llorar de emoción. Chicos, qué pedazo de vídeo, increíble, de mis favoritos de la serie de Mid Ladder, en serio, os va a gustar muchísimo, increíble. Bueno, no me enrollo, que tengo poco espacio y a ver si me va a joder el final del vídeo, ¿vale? Chicos, 6.000 copas. Por fin esta temporada 6.000 copas, ¿vale? Si me dejáis en los comentarios que queréis un vídeo más intentando hacer récord, que mi récord es de, lo pone aquí abajo, 6.123 copas, ¿vale? Objetivo del siguiente vídeo, batir récord, 6.150 estaría de locos, ¿vale? Si lo dejáis en los comentarios, de una que lo traigo, no sé si mañana o pasado, porque solo quedan 2 días de temporada, ¿vale? Así que nada, chavales, muchas gracias por vuestro apoyo, os quiero muchísimo, suscríbanse y dejen un buen like y nos vemos mañana todos los días, ya no fallo, bueno, rara vez, bueno, ¡un saludo! ¡Chao, guapos!